Para la alcaldía de Barranquilla se registra un Alejandro Char inalcanzable, imbatible hasta este momento. Según reciente encuesta de Data Analysis, marcó un 76.6% de intención de voto. En el segundo lugar, el actual concejal del Polo Democrático, Antonio Borges, candidato a la alcaldía por el Pacto Histórico, con 6.6%. Seguidamente, el médico Harris Nuevallenaz, el ingeniero Luis Enrique Guzmán Jams, el fundador de Última Hora Gol en redes sociales, Marco Orozco, y el activista social Hassan Fares. En el departamento del Atlántico se registra una interesante puja política a la gobernación. En este momento hay un empate técnico entre Alfredo Varela y Eduardo Verano de la Rosa, quien ya ha sido dos veces gobernador del departamento. Hay que recordar que Máximo Noriega no pudo inscribirse por falta de aval del Pacto Histórico a la gobernación. A última hora escribió a su esposa, Verónica Patiño, con el aval de Fuerza Ciudadana. En conclusión, a la gobernación del Atlántico, empate técnico hasta este momento, entre Alfredo Varela y Eduardo Verano. Y en la alcaldía, un inalcanzable, hasta este momento, Alejandro Char Charcot.